Entre los beneficiados que les toca su tercera dosis y a la ciudadanía faltante su primera vacuna, se dará inicio con las aplicaciones a personas de 18 a 29 años de edad, indicó Ingrid Yamilet Alcudia Mérito, directora regional de los programas integrales para el desarrollo en Cozumel. Sí, efectivamente, el día de hoy, como bien mencionas, dimos inicio a las 8 de la mañana con la jornada de vacunación de 18 a 29 años, que son las terceras dosis de la marca AstraZeneca, es decir, las dosis de refuerzo. Agregó que llegarán 17.000 dosis, sin embargo, para primeras vacunas a personas que no se las han aplicado estarán siendo destinadas 1.000 vacunas y 402 vacunas para jóvenes de 15 a 17 años de edad. Para el tema de los refuerzos, tenemos 17.500 dosis de la marca AstraZeneca. En esta cuestión, también hay que recordar que aparte pues, de esta jornada van a haber mini jornadas, por así decirlo. El día jueves vamos a tener de la marca CanSino primeras dosis para los adultos de 18 en adelante que por alguna razón no se habían aplicado su biológico. De estas nos llegaron 1.000 dosis y el día viernes vamos a tener segundas dosis de la marca Pfizer. De esta nos llegaron solamente 402 dosis porque pues son los adolescentes de 15 a 17 años los que van a, pues, a recibir este biológico y son los que tenemos aproximadamente en el censo. Añadió de igual manera que existe la posibilidad que se estén completando las dosis de vacuna para personas que aún faltan. Básicamente con la vacunación de primera dosis en esta situación que vamos a tener el día jueves, esperamos llegar ya el 100% de todos los adultos de 18 años en adelante vacunados aquí en la isla de Cozumel. En temas de terceras dosis, llevamos aproximadamente un 97% cerrando con esta vacunación. ¿Por qué nos haría falta aproximadamente un 3%? Porque hay que recordar que no todos cumplen con los 4 meses que se solicita para que puedan aplicarse pues, la dosis de refuerzo. Dijo por último que aún no se tiene un registro de cuántas personas faltan para vacunarse. Todavía no tenemos una cantidad exacta como tal, sin embargo sabemos que no pasa tampoco de los 10.000 o 20.000 personas que van a hacer falta, porque pues también son de diferentes rangos, no es un rango en específico, sino es de las jornadas extraordinarias que tuvimos en su momento.